Gracias al Señor que nos dio la oportunidad de estar aquí reunidos para así seguir otra porción más de su palabra. Para aquellos que no se dieron cuenta, nuestro hermano Ildefonso salió para Denton, Texas, él y su familia, sus hijos, su esposa. De lunes a viernes van a tener allá unas reuniones acerca de un debate espiritual. Así que si preguntan por él, allá va a estar. Hasta domingos próximos, si Dios quiere, primeramente Dios, estará con nosotros otra vez. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de esta tarde, hermanos, y voy a poner el tema ahí arriba, para así tengan una idea de lo que se va a tratar. Esta mañana ya se habló algo acerca de eso también. El hermano pronunció algunos versículos en uno de los comentarios que hubo. Eso que no se les va a hacer muy familiar lo que se va a hablar en esta tarde. Vamos a usar el libro de Santiago, la carta de Santiago, para llevar adelante este estudio, hermanos. En la carta de Santiago, hermano, es algo, enfoca su carta algo muy peculiar, hermanos. Él se concentra más en la ética del cristiano, que en un resumen quiere decir la moral del cristiano. Y eso es lo que él insiste a sus lectores, que tengan una moral perfecta para poder llevar su vida cristiana en este mundo. En el capítulo 1, versículo 1, nos dice, y vamos a partir de este versículo en 2, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensación, salud. En este versículo podemos aprender, hermano, varias cosas. Quizás cuando leemos la Biblia, simplemente leemos por arriba de ella, pero no nos concentramos verdaderamente en lo que nos dan a entender las palabras. Aquí vemos al escritor, cómo se identifica por su nombre, pero también vemos a aquellos a los que fue enviado esta epístola, o sea, la carta. Lo que me llama más la atención de este versículo es que dice Santiago, como se presenta a él, Santiago, siervo de Jesucristo. Vemos, hermanos, la humildad de este cristiano, porque quizás algunos vieron decir Santiago, soy el hermano de Jesucristo, y literalmente así lo fue en la tierra, fue hermano de Jesucristo, pero se usó la humildad para poderse presentar, o sea, no se vanaglorió. Y eso nos da a entender, hermanos, que la vanagloria no debe de existir en nosotros. Así que ahí aprendemos algo bastante fuerte. Es una introducción que él hace, que él toma al Señor Jesucristo como su siervo, como su Señor, y no está usando el lazo realmente que los unía aquí en la tierra. Y eso se llama humildad, hermano. Se llama humildad. En Mateo capítulo 13, el 55 y 56 nos comprueba de la relación que tenía él con Jesús aquí en el mundo, cuando Jesús estaba en el mundo. Santiago tomaba ahora a Jesús como su maestro, como su guía, y para él era su vida. O sea, él no tomaba en cuenta lo que hubo entre ellos dos aquí en la tierra, sino que ahora Santiago se dirigía a él con un honor, con un respeto, porque ahora sabía que era el Hijo de Dios también. Filipenses capítulo 1, versículo 21, claramente nos identifica cómo se debe uno, cómo debe uno de actuar como cristiano cuando tenemos a Cristo como nuestro guía, como nuestro maestro, como nuestro salvador. Y nos dice ahí que para mí el vivir es Cristo. Y esto
Realmente es lo que estaba haciendo Santiago. Para él, el vivir es Cristo. En la segunda parte del versículo que nos identifica a las 12 tribus de la dispensación. Y quizás algunos se pregunten dónde fue esta dispensación. El miércoles pasado se hizo un mapa aquí en el pizarrón y se usó Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, donde se expresa Pedro las mismas palabras que estaba diciendo Santiago en su carta. En Primera de Pedro, capítulo 1, decía Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación, ¿en dónde? En Ponte, en Galacia, en Capadocia y en Bitania. Esa era la dispensación donde todos los judíos se habían ido. Así que, hermanos, en esta segunda parte del versículo sabemos exactamente a quién se les está mandando. Pedro nos verifica dónde se encontraban estos judíos dispersos, judíos cristianos dispersos en la tierra. Por eso se dirigen estas cartas hacia ellos. Quisiera que leyeran la Biblia en Gálatas capítulo 2 y versículo 9. ¿Alguien que lo pueda leer ahí? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Se fijan, hermanos, en este versículo nos está identificando aquellos que iban a ir a los judíos y aquellos que iban a ir a los gentiles. ¿Okay? Pablo y Bernabé a los gentiles, Jacobo, Cefas y Juan a los de la circuncisión. Y esto, hermanos, es la evangelización de todo el mundo. Este era un mandamiento de Dios. O sea, pues Jesús nos dijo a sus discípulos en Mateo 28, 19, que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, este punto que Él nos está dando ahora, hermanos, es la evangelización hacia todo el mundo. Quizás no fue en persona, pero fue por carta. Pero los que habían ido en persona estaban evangelizando. Y como suele suceder, hermanos, que con muchas veces sin la supervisión de algún hermano, en muchas congregaciones empiezan a entrar los falsos maestros. Las predicaciones que ellos mismos arreglan. Y la preocupación de Santiago era esa también. Por eso escribe esta carta, para darles un ánimo y para recordarles a aquellos de la dispersación lo que tenían que hacer en caso que se desanimaran por las tribulaciones. Sabemos que acontecían algunas persecuciones en ese tiempo, tanto de Saulo como las de Nerón en el 64 también, pero no nomás ese era el problema que el cristianismo sufría, sino también los falsos maestros. Entonces, ahorita todavía los estamos sufriendo, hermanos, nomás que no nos damos cuenta. Quizá muchos no se dan cuenta, porque para darnos cuenta necesitamos tener la sabiduría de Dios. Y eso es lo que está inculcando también en Santiago. ¿Okay? Dice ahí en Efesios capítulo 12 y versículos 13 y 16. Y ahorita vamos a tocar los puntos. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo
nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ok, ahí está. Así que en Gálatas capítulo 2, versículo 9, nos decía que Pablo y Bernabé iban a los gentiles y Jacobo, Cefas y Juan iban a la circuncisión. Entonces era una evangelización, hermanos, completa en todo el mundo lo que se iba a hacer. Y el propósito de la evangelización era, ¿para qué? La pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué separados? ¿Por qué unos a una parte y otros a otra? Bueno, lo acabamos de leer ahorita, hermanos. Porque tenían que unir a todo el mundo, tenían que unir a toda la humanidad. En ese entonces se caracterizaba que simplemente el pueblo de Dios eran los judíos. Y los gentiles no se estaban tomando cuenta de esto del pueblo de Dios. Pero una vez que Jesucristo les da mandamiento a los apóstoles, era para que pudiéramos reunir, para que se pudiera reunir, perdón, a todo el mundo, no nomás al pueblo que existía en ese entonces, que eran los judíos, sino para poder traer a todo el pueblo y hacer de dos pueblos uno. ¿Vamos entendiendo? ¿A dónde lo vamos llevando? Ahora, si la carta de Santiago va dirigida a las 12 tribus, ¿será nada más esa carta para ellos? No, ¿verdad? Porque esas tribus serán cristianos. Nosotros somos cristianos, los gentiles, los que no son judíos, porque Dios ya derrumbó la pared intermediaria que había en los dos pueblos para hacer un solo pueblo. Así que si alguien le dice que la carta de Santiago era nada más para los judíos, está equivocado. Es para nosotros también. Y es donde vamos a ir a expresar un poco de esto. Así que, un solo cuerpo. Judas capítulo 1, versículo 1 nos dice, parafraseando, dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Así que, hermanos, siéntase privilegiado. En estas cartas estamos incluidos también nosotros. Que no le digan que nada más para los judíos, sino que también para nosotros, los cristianos ahora. Vamos a ver el propósito de la carta. Santiago les hace un continuo recordatorio, hermano, a todo el pueblo cristiano. A todo el pueblo cristiano. Y este es el problema que estaban pasando el pueblo cristiano allá en Asia, en Bitania, en Ponte, en Galacia. Estaban pasando estos problemas, que sí se decían cristianos. Y pienso que todavía sí hay mucha gente que podemos decir somos cristianos. Pero es lo que les quería enseñar, que cuando nosotros nos sentimos cristianos, que no seamos cristianos verbales. Que seamos unos cristianos por nuestros actos. Y esa es la ética que Santiago quería comunicarle a aquellos a cual mandó la carta. Aquellos que ahora somos nosotros. La ética, más. Todo el mundo puede decir, soy cristiano. Pero él dice que la manera de que se mira a un cristiano es por su forma de actuar, por su forma de ser. Se hace familiar esto, ¿verdad? Se hace familiar. Porque podemos estar aquí todos los domingos, pero nuestros actos afuera de esta puerta quizás no demuestren que somos cristianos. Esto estaba sucediendo mucho en aquel tiempo, hermano, ya en los años 64 aproximadamente, estaba sucediendo que así había muchos que se reunían y había congregaciones en las cuales entraban los falsos maestros, pero la gente seguía diciéndose, soy cristiano. Y decía él, no verbalmente, sean cristianos por sus actos. Eso es lo que él les inculcaba en esta carta. Empujaba que hicieran actos de buena obra. Pero dice, la fe, que obra. ¿Ok? El punto número uno, allá para mis hermanos que dijeron, no hagas muy grande la introducción. Es que la introducción es la que nos trae, hermano, a los puntos.
Nomás que a veces sí está exagerada. Bueno, hermanos, vamos a entrar al primer punto, las pruebas de nuestra fe. Y vamos a agarrar un versículo clave. Clave para poder continuar por este punto va a ser el Santiago capítulo 1 versículo 2. ¿Alguien que me lo pueda leer, hermano, por favor? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, tener por sumo gozo. Vamos a hacer tres. Hermanos míos, tener por sumo gozo. Ahora sí, podemos decir a quién le está hablando Santiago, ¿verdad? Aunque sabemos de antemano que los judíos en sí se llamaban hermanos. ¿Recuerdan ustedes en Éxodo capítulo 2, versículo 11, donde Moisés sale y mira a uno de los egipcios maltratando, dice, a sus hermanos? Entonces todos aquellos de la tribu, todos se nombraban hermanos. Y esa era la costumbre de ellos, porque venían todos de las 12 tribus. Pero ahora Santiago no lo está haciendo con el propósito de esa antigüedad, sino lo está haciendo o los está nombrando porque ahora todos somos hermanos. Todo cristiano, todo aquel que ha entrado en el cuerpo de Cristo son hermanos. Así que él dice, hermanos míos, tener por sumo gozo, ¿okay?, cuando os halléis en diversas pruebas. Ahorita vamos a quebrar este versículo, ¿ok? Ahorita lo vamos a quebrar. Ahora que se ha establecido la iglesia, hermanos, nos sigue dando y nos sigue comunicando que esta carta es para nosotros, aquellos cristianos que están en la fe de Cristo, ¿okay?, a todo creyente. Porque ahora en Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 9, ¿qué nos dice? Así que, ¿qué? Todos los creyentes, los de la fe, son bendecidos en la fe de Abraham. Así que nosotros ahora somos también parte de Abraham. El versículo 2, hermanos, a veces nos metemos un poquito más adentro de las palabras, hermanos. Pero creo que cuando nosotros trabajamos las palabras y las sacamos a su originalidad, o sea, al griego, por decir en este caso, nos abren más el panorama del entendimiento. Y nos hablan por sí solas. Y son tan simples como escribieron estas cartas, hermano, que si nosotros pudiéramos leer directamente el griego, entendiéramos mucho mejor lo que Dios nos quería decir a través de la escritura. Por eso se cierra el versículo. Dice, tener por sumo gozo, ¿ok? Dice, cuando os
sabíais. ¿Okay? En diversas pruebas. ¿Verdad? Es lo que nos quiere decir. Bueno, ya discutimos esto. Tener, hermanos, se significa el tener, es guiar nuestra mente. Si le bajan un poquito el volumen, yo creo que no haría este sonido. ¿Se fijan? Guiar nuestra mente. Sumo, o sea, tener. Sumo, estamos hablando de qué, hermano. Lo máximo, lo completo. ¿Qué es lo completo? ¿Cuándo? Pues ese es el tiempo en que nos encontramos. Os halléis, ¿ok? Estos son los significados. Tenemos los significados aquí en griego también, hermano, para aquellos que lo quieran escribir. Hermano mío, tener, o sea, guiar nuestra mente, dice, tener por sumo gozo, o sea, completo, que, okay, una cosa completa, el gozo es regocijo, cuando es el tiempo en que nos encontramos, cuando caemos entre qué? En diversas pruebas. Cuando caemos en diversas pruebas, hermanos. O sea, multitudes de pruebas. El cristiano no nomás tiene una prueba, hermano. Tenemos multitudes de pruebas. ¿Ven? Así que pongamos atención a las palabras. ¿Ven? Cuando decimos que caemos en diferentes pruebas, en diversas pruebas, hermano, recordemos lo que dijo Jehová en Génesis capítulo 3, versículo 21, que ahora el hombre será como uno de nosotros. Dice, sabiendo el bien y el mal. Eso es lo que cuando caemos entre qué? Entre el bien y el mal, que son las decisiones. Son las decisiones que seamos uno. Ahora sí, nosotros tendremos lo que nosotros nombramos el libre albedrío. Entonces, aquí es cuando estamos usando todo esto. El libre albedrío. ¿Ok? Cuando seguimos hablando de diversas pruebas, hermano, su significado es todo lo que se puede separar, todo lo que nos puede separar de la gracia de Dios. Y tenemos muchos ejemplos. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Ahí está. Ahí está uno. ¿Sí? ¿Lo pueden leer? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué? Ahí está. Y cosas semejantes a estas, ¿a cuáles? Todo lo que nos puede separar de la gracia de Dios. O sea, lo que nos haga caer de la gracia de Dios, perdón. ¿Ok? Las consecuencias del pecado. El origen de las pruebas, hermano. El origen de todas las pruebas. ¿Ok? El enemigo número uno
de cada cristiano, yo pregunto, ¿quién es? ¿Eh? Uno mismo, hermanos. Uno mismo. Uno mismo. Es el enemigo número uno. Vamos a ir por pausas en esto, miren. Capítulo 1 de Santiago y versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Ok, ¿qué más sigue en 14? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Salud. Ok. Versículo 14. ¿Lo puedes leer otra vez, hermana, por favor? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ok. Dice: esta es la fe. Este es el interior del hombre. Y este es el exterior del hombre. So, para concebir al pecado se necesita convencer el interior, que es la fe, para que el exterior brinque la prueba y llegue al pecado. Por eso, cuando dice halléis, esto es caer entre. Entre el hombre exterior y el pecado, que viene siendo la prueba, la tentación. ¿Es pecado la tentación? No. Mientras no lo consuma, ¿no? Mientras no lo consiga el espíritu o el exterior del hombre, no es pecado. Porque estamos en pruebas todos los días y eso es lo que se nombra pruebas. Así que cuando nosotros no fortalecemos el interior de nosotros, el exterior es débil. Entonces las pruebas nos reprueban. Porque dice el 15, ¿qué, hermana? Entonces la concupiscencia, después de que ha sido concebida, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Okay. Para hacer una cosa, tiene que ser concebida por dos cosas. Tiene que ser convencido del interior y tiene que ser convencido del exterior para poder concebir el pecado. Y una vez que da luz al pecado, existe la muerte espiritual. So, ¿a quién echamos la culpa, hermano, cuando pecamos? Porque Dios no tienta a nadie, lo dice Santiago. ¿A quién le echamos la culpa? No, a nosotros mismos. Ahí está. Okay. Entonces, hermano, no hay peor enemigo que uno mismo, hermanos. El exterior nos dice, no leas la Biblia. No tienes tiempo. Es muy aburrido. Olvídate, cuando veamos el domingo a la iglesia, ahí que nos la lean. Eso es lo que le dice el exterior al interior. Cuando, porque es más fuerte. Recordemos que el pecado, la tentación más grande viene en los ojos, hermanos. Y es donde pecamos más. Porque todo nos satisface menos fortalecer nuestro espíritu en la fe. Y la fe se necesita estudiar. Y si no estudiamos, si no leemos, entonces la fe nunca va a tener obra. Porque la obra lo hace el exterior. Cuando se fortalece la fe, entonces concibe la obra. Mientras la fe esté débil, nunca va a haber buenas obras. Nunca va a haber buenas obras. Entonces la clave del cristiano, para poder demostrar que es cristiano,
Con un simple hecho de decir, soy cristiano, ¿eso me salvará? Aquí no lo dice. ¿Eso me salvará? La fe que obra. Y ahorita vamos a pasar a esos versículos. Más quería parar aquí en este, para que viéramos que en el griego nos especifica exactamente bien cómo debemos nosotros de entender la Biblia. Así que el interior de nuestras personas, ¿ok?, que es la fe, el espíritu, si es débil, lo exterior de nosotros se fortalece por lo que vemos y somos reprobados. Así que no le echemos la culpa a Dios, no le echemos la culpa al diablo. El diablo ya puso su veneno en el mundo. Recordemos que el diablo está amarrado. El diablo fue vencido, hermanos. Quedó todo sus enseñanzas. Es lo que quedó en la tierra. Que el diablo me tentó. Es la inmundicia que dejó en los seres humanos que todavía ejercen el pecado. Y como ellos nos invitan y nos atraen cosas maravillosas a nuestros ojos, pero si la fe es débil, ¿cómo le hacemos? Ejemplo, Mateo capítulo 4, cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, ¿qué le dijo? Escrito está. Ahí tenemos una muestra que si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, nosotros fortalecemos nuestro hombre interior para que el hombre exterior no se deje llevar por la vista. Porque todo es vista. Las concupiscencias, los deseos, la lascivia, los deseos, las carnalidades que existen en el hombre. Entonces, ¿con quién estamos peleando? Con nosotros mismos, hermanos. Estamos peleando, sí. Iba a decir que todavía pensamos que el diablo está entre nosotros, porque decimos, ay, el diablo ni siquiera hiciera eso, bueno, el diablo me tentó, pero debemos de entender que, por eso dice que anda como un rugiente, sí. Pero lo que anda como yo rugiente es toda la malicia, todo el pecado que dejó él atrás, y nosotros caemos. Sí, porque fíjense, ¿se han fijado? Cuando Esteban allá en Hechos, el artículo 6, si no me equivoco, cuando predicó, ¿qué decían los judíos? Dice que se enojaban porque les estaba predicando la palabra de Dios, que hasta rechinaban los dientes de coraje. Y así es la maldad. No nos quiere ver bien, que estemos bien, perdón. No nos quiere ver que estemos bien. La maldad siempre nos acecha, especialmente cuando queremos estar mejor con Dios. Cuando queremos estar mejor con Dios. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Entonces, para que la carne se fortalezca, necesitamos fortalecer lo de adentro, que es la fe, hermanos. Así que es el propósito de las pruebas. Y el origen de las pruebas. El propósito de las pruebas, que es 3 y 4, que puede leer ahí en Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ok, paciencia es perseverancia. En el griego. Cuando nosotros hablamos de paciencia, decir, que tan calmados, callados, pero no lo que nos quiere decir en este versículo, hermano. Aquí quiere decir que tengamos perseverancia. Mire, la Biblia de las Américas nos lo describe de esta manera. La Biblia de las Américas. Dice ahí mismo, no lo tengo por aquí. Sabiendo que las pruebas de nuestra fe
producen paciencia. Es el versículo 3. El versículo 4, versículo 4 dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seas perfecto y completo sin que os falte cosa alguna, que es la perseverancia. La perseverancia. Si nosotros perseveramos a estar fortaleciendo el hombre interior, o sea, el espíritu, nuestra fe, hermanos, entonces dice que vamos a tener la obra completa. Dice el 3 ahí. Sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. ¿Ok? Dice, más tenga la paciencia, su obra completa, para que seas perfecto, cabales, sean perfectos, sin que falte cosa alguna. ¿Ok? Sabiendo que vuestras pruebas, dice el 3, de vuestra fe producen paciencia, dice el 4, más tenga la paciencia, su obra completa. Cuando hablamos de completo, quiere decir que ya alcanzamos lo máximo y que sea perfecto y cabales sin que falte cosa alguna, que eso lo vamos a saber, hermano, que estamos perfectos en la perseverancia cuando Dios nos califique. Cuando Dios nos califique, ¿sí? Ahí es donde entonces nos vamos a dar cuenta. Entonces, ¿cuándo el cristiano debe de dejar de perseverar en fortalecerse en la fe? Nunca. Nunca más. Esta es una carrera que tenemos que seguir, hermanos. Tenemos que seguir nosotros fortaleciéndonos en la fe. ¿Okay? Así que en el versículo 12, de ahí mismo de Primera de Santiago, ¿qué nos dice? Vamos a leer la Reina Valera y luego vamos a leer la Biblia de las Américas. Déjeme leer la Reina Valera, la Biblia de las Américas. Fíjense en las palabras. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Qué dice? Halléis caer entre ¿qué? Entre la prueba. ¿Qué? Entre el pecado y lo bien. Dice. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, eso nos da a entender que nosotros no podemos bajar la guardia, que no podemos dejar de prepararnos para la venida de Cristo. ¿Cuándo es suficiente? Nunca. Necesitamos perseverar siempre en la doctrina, en la sabiduría, para que nosotros tengamos aprobado, dice, para recibir la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Ok? ¿Se fijan, hermanos? Que el Santiago se concentró mucho en esta carta, diciéndole a los hermanos, pues literalmente, que prepararan su persona interior para que ellos pudieran demostrar con sus obras que verdaderamente eran cristianos. Volvemos a repetir. Esto es para nosotros también. El decir es fácil, el hacer es difícil, pero no imposible. No es imposible. Se puede hacer. Vamos a seguir más con la Biblia para no nos dar el tiempo, recortar un poquito. ¿Okay? La sabiduría que fortalece. ¿Cómo nos podemos fortalecer? Ahí mismo nos dice también en el versículo 5, si lo leen ahí en Santiago, ¿qué nos dice? Del 5 al 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada por una parte a otra. No piense, pues, que ni tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ok. La inconsistencia del hombre, hermano, es falta de sabiduría. ¿Es lo que es? Falta de sabiduría. Cuando vamos a hacer ejercicio, queremos fortalecer nuestro cuerpo y pues trabajamos en eso para que el hombre sea, para que el cuerpo sea más fuerte, para poder levantar más pesado. Y para todo tenemos una preparación. Y para todo nos preparamos aquí en el mundo, creyendo muchos cristianos que aquí es donde se va a quedar, aquí no es donde nos vamos a quedar. Digo, mucha gente, perdón, no cristianos, aquellos denominaciones, que aquí se van a quedar y preparan sus cosas aquí terrenales. Pero el cristiano debe prepararse porque él no es del mundo. Entonces debe prepararse ¿para qué, hermanos? Para cuando esté con Dios, para cuando Cristo venga. Pero para ser aprobados, ¿qué nos dijo el versículo 12? Para ser aprobados, dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo las pruebas. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida. Entonces, hay que perseverar. Hay que seguir perseverando. No se nos haga fácil poner la Biblia en el armario, en la mesa del comedor, y dejarla olvidada hasta el domingo o hasta el miércoles que nosotros venimos a las reuniones. En esta lección dimos un poquito de historia al principio para poder entrar y saber a dónde se estaba dirigiendo Santiago, pero también para darnos a saber que aquellas denominaciones no nos quieran contradecir que estas cartas eran nada más para los judíos. Aquí dice a las 12 tribus. Pero cuando no se hace una exploración correcta o profunda, hermano, no saben que estos judíos eran cristianos. La iglesia ya tenía más de 30 años, posiblemente aproximadamente 30 años de su existencia. Ya había persecuciones a los cristianos. Y que todas estas cartas son para nosotros. La concentración de Santiago era que tenemos que demostrar que somos cristianos con nuestros hechos. Cuando se vino la epidemia, hermanos, tuvimos que cerrar. Y muchas congregaciones tuvieron que cerrar. Cuando se abrió la puerta, miembros llegaron poquitos. Los venció. ¿No pasaron? ¿Qué no pasaron? La prueba, hermanos. Porque estaban débiles en la fe. Todos tenemos persecuciones, en una manera, diversas pruebas, nos dice la Escritura. Vamos a pasar diversas pruebas, hermanos. Dice, tener por sumo gozo. Bueno, dice, ¿cómo voy yo a gozarme cuando tengo yo problemas? No se trata de gritar, saltar, brincar, reír. Se trata, hermano, que atrás de esa prueba, atrás de esos acontecimientos de tribulaciones que nos acechan, hay una prueba para nosotros como cristianos. Si nuestra fe está fuerte, vamos a pasar la prueba. Y eso para nosotros es ganancia. Fácil nos lo dijo ahorita en el versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo las pruebas. Se vino la epidemia, se cerró la congregación, se volvieron a juntar y dejamos de ver a muchos. ¿Perseveraron? No perseveraron. Esas son tribulaciones. De repente hay otros motivos y no perseveran para alcanzar una fe fuerte, hermanos. Se nos hace fácil y vamos a caer de la gracia de Dios. Vamos a caer. Si no nos fortalecemos, hermano, estamos dispuestos a caer cuando la prueba llega. Acuérdense que siempre vamos a estar enfrente de las pruebas aquí en el mundo. Siempre. Mientras vivamos en este mundo va a haber pruebas. Pero fortalecémonos, hay que fortalecernos en la palabra de Dios
para que seamos fuertes en la fe, para que la fe actúe por nuestras obras. Cuando nosotros tenemos la fe fuerte, la obra es que no vamos a entrar al pecado. La obra de la fe es que vamos a pasar las pruebas. La obra de la fe, hermano, es que vamos a seguir persuadiéndonos a tener mejor conocimiento de la Escritura de Dios. ¿Sí, hermano? Es lo que hablábamos ahora al mediodía, que hoy mi familia, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 6 del Cristo, hermano. Efesios 6 del 10 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, le platicaba yo a la familia cómo también, día tras día, sí, hermano, estamos en la lucha, ¿verdad? Una guerra espiritual contra el enemigo y sus huéspedes. ¿Sus huéspedes? De maldad. Entonces, ahí, ¿verdad? El enemigo ataca por este lado, y ahí nosotros, ¿verdad? Dependiendo de qué tan fuerte estamos en la fe, en el Señor, ¿verdad? Va a determinar si vamos a ser triunfantes, victoriosos en Cristo. Amén. O vamos a Así es, hermano. Entonces sí, hay pruebas y hay luchas, ¿verdad? Una guerra espiritual, lo que hablábamos ahora al mediodía, que es todos los días. De todos los días, si comienza usted, hermano, sí es importante fortalecer al Señor y en su palabra para estar firmes, hermano. Porque de que va a venir el día malo, estamos viviendo el día malo. Así es, ¿no? Ahí estamos. Hay días malos ahorita, y déjeme déjeme darles una recordada. A veces lo pasamos desapercibido. Nos han quitado las oraciones en las escuelas. Nos han quitado que nuestros hijos en las escuelas puedan hablar de Dios. Han quebrado los mandamientos de Dios. Y todos sabemos, lo estamos viendo día con día. Estamos en un mundo, en un país de odio, ahorita, matándose unos a los otros, peleando unos a los otros. ¿Estará la maldad ahorita entre nosotros? Entonces, ¿qué no es suficiente lo que vemos ahorita en la actualidad para que nosotros estemos preparados para la venida del Señor? La maldad se está creciendo día a día en este mundo, hermano. No nomás en el país, en todo el mundo lo estamos viendo. Está creciendo todos los días. Es suficiente para que nosotros digamos: voy a fortalecerme en la fe y voy a trabajar en el plan de Dios de acuerdo a mi fe, para que yo sea aprobado el día de su venida. Nos encuentren aprobados. Así que, adelante. Por eso la palabra de Dios nos dice: estamos en este mundo, pero no seamos de este mundo. Así es. Así que Santiago capítulo 2, versículo 14, no somos. Recuerden que ya no somos la ciudadanía, está en otra parte. Dice: hermanos míos, de que aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Aquí está lo que estamos hablando. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros, ¿de quién está hablando? De los cristianos, de la iglesia, de los cristianos. Y si alguno de vosotros le dice: ir en paz, calentado y saciado, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? De nada. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice, bueno,
está hablando, hermano, de que yo tengo que hacer esto, tengo que pintar aquí, tengo que ir a arreglar el parqueadero. Hermano, las acciones de uno son las obras de la fe. Las acciones de uno son las obras que la fe nos dice que hagamos. Ese es. La obra también es que la fe nos previene de que no caigamos en el pecado. Y podemos estar aquí mencionando muchas cosas, hermano. Así que la fe sin obra, dice el versículo 17 del capítulo 2 de Santiago, es muerta. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bien claro nos está hablando Santiago. Eso es lo que él se concentraba en los cristianos. Las obras de la fe. ¿Ok? En capítulo 1, versículo, para concluir, hermanos, en el capítulo 1, versículo 21, ¿cuáles eran unos versículos despacio, pauseados? Dice la preparación para una vida santa. Nos habla el escritor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibir con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ¿cómo la vamos a recibir si no la buscamos? ¿Cómo podemos recibir algo de alguien si no vamos y lo buscamos? ¿Qué? Dice el 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Este versículo casa muy bien con el versículo 17, hermanos, de allá de... ¿qué es? Versículo 17 de capítulo 2. Y se lo voy a leer los dos. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y lo dice el capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es lo mismo, hermano. Recibimos la palabra, decimos que somos cristianos, pero no somos hacedores de ella. No somos hacedores de ella. ¿Ok? Engañados a vosotros mismos. Fíjese, nos estamos engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hace de ella, es de semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Ok? Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Este es un ejemplo que nos está dando de la vida ordinaria del mundo. Así es. Venemos, oímos la palabra, nos vamos y nos olvida. ¿Sí? Hay que estar atentos a la palabra, hermanos. Mucho que explicar. ¿Sí? Mucho que explicar. Dice el 25, mas el que mira atentamente la perfecta ley. ¿Ok? La perfecta ley. La de la libertad. Que es el Evangelio. Y persevera en ella. No siendo oidor olvidadizo, sino hacer de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bien simple la escritura, bien clara la escritura. Enemigo número uno, nosotros mismos. Tenemos que darnos ánimos, hermano, en crecer en el conocimiento de Dios. Tenemos que darnos ánimo. Así nos dice Santiago en su escritura. ¡Ánimos! Cualquiera puede decir que son cristianos, pero sus actos no lo demuestran. Cualquiera puede decir que vamos a la iglesia, somos oidores de la palabra, pero salimos de aquí y no somos hacedores de la palabra. Santiago le preocupaba eso, por eso quería que borrar esas cosas del cristiano. Y eso es lo que vamos a trabajar, hermano. Vamos a trabajar en que nuestra fe crezca para que pueda tener obras. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ya se nos acabó el tiempo. La segunda de Pedro, ¿no? Sí, Dios. La segunda de Pedro 3 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales no hay justicia. Por lo cual, oh amados, estando en la espera de sus cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y reprensibles en paz, y tener entendido
Dios que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es para salvación. O sea, ya no llega. Pero fíjense, para ser hijo de Dios se necesitan dos. Se necesita, ¿ok? Que el hombre interior se fortalezca y la palabra de Dios. Diga, dos. Nosotros el interior, la palabra de Dios, para poder decir que somos hijos de Dios. Que hemos nacido una vez más. Que Dios nos ha adaptado. Pero para que nos pueda adaptar, hermano, necesitamos su palabra. Y que nosotros pongamos de nosotros lo nuestro para poder ser hijos de Dios. ¿Te imaginas si llegara ya a decir, qué decía? Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, curamos enfermos. Y Jesucristo dijo, no los conozco, no los conozco. Y eso es lo que nosotros no creemos, ¿verdad? Queremos que el Señor nos ponga a su derecha. Cuando lleguemos a ese tiempo, ¿qué tiempo? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Ah? ¿Pero qué día? ¿Qué día va a ser eso? ¿Para prepararnos de una vez? No hay hora. ¿No hay hora? Entonces la preparación es ¿cuándo? Hoy mismo, hermano. Hoy mismo. Si tuviéramos un tiempo, ¿verdad? Posiblemente fuéramos peores, desobedientes. No hubiera iglesia, no hubiera congregación. Porque dijéramos, ¿cómo el año 22 va a pasar? O sea, vamos a portarnos mal. Y luego llegamos un poquito antes y nos portamos bien. No sé. La salvación es hoy. La salvación es hoy. La venida del Señor vendrá como la aurora en la noche. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Estamos preparados para ser aprobados? Por la perseverancia de seguir siendo cristianos genuinos, porque si no hay perseverancia, no hay crecimiento. Que Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie, el hermano tiene un himno de invitación.